Había una vez, en el reino mágico de Equestria, dos nobles hermanas que reinaban juntas y creaban armonía en la región. Para hacerlo, la mayor usaba su poder de unicornio para traer el amanecer. La menor traía la luna al anochecer. Así, le daban equilibrio al reino y a sus súbditos, todas las variedades de ponis. Pero con el tiempo, la menor se llenó de celos. Los ponis jugaban en el día que la mayor les brindaba, pero dormían durante la hermosa noche. Un día fatal, la menor se negó a bajar la luna para dar paso al día. La hermana mayor quiso razonar con ella, pero la amargura de la menor la transformó en una malvada yegua oscura, Nightmare Moon. Juró que sumiría al reino en la noche eterna. Con pesar, la mayor usó la magia más poderosa conocida por los ponis, los elementos de la armonía. Usando la magia de esos elementos, derrotó a su hermana menor y la envió para siempre a la luna. La hermana mayor se hizo responsable del sol y la luna. Y la armonía ha perdurado en Equestria por generaciones. Los elementos de la armonía. Ya había oído hablar de ellos. ¿Pero dónde? My little pony, my little pony. Que era la amistad. My little pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel, de gran corazón. Ser amable es la solución. La magia lo hace aún mejor porque es My little pony. Y por siempre habrá una gran amistad. My little pony, la magia de la amistad. Moon Dancer hará una pequeña reunión en el patio del castillo. ¿Quieres ir? Lo siento, chicas. Tengo que estudiar mucho todavía. Ah, ¿esa pony hace algo aparte de estudiar? Yo creo que prefiere a los libros que a las amigas. Sé que escuché sobre esos elementos. Ven, busca la vieja copia de predicciones y profecías. ¿Qué es eso? Bueno, era un regalo para Moon Dancer, pero... ¡Ay, Spike! ¡Sabes que no hay tiempo para esas cosas! ¡Pero es el descanso! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Spike! ¡Aquí está! Elementos, elementos, ajá, elementos de la armonía. ¿Ver yegua en la luna? ¿Yegua en la luna? Solo es un cuento pony. Yegua, yegua, ajá, la yegua en la luna, mito de la antigüedad. Poderosa pony que quiso gobernar Equestria, vencida por los elementos de la armonía y recluida en la luna. Según la leyenda, el día más largo del milésimo año, las estrellas la liberarán y traerá la noche eterna. ¡Ah! ¡Spike! ¿Sabes lo que eso significa? No. ¡Oh! Toma nota a la princesa. Adelante. Querida maestra, mis continuos estudios de la magia pony me han hecho descubrir que estamos al filo del desastre. Espera. Filo. Filo. ¿Margen? Mar. Borde. ¡Ay, que algo muy malo está por pasar! Lea esto. La mítica Mirror en la Luna es de hecho Nightmare Moon. Está por regresar a Equestria y traerá la noche eterna. Debemos actuar para que la horrible profecía no se cumpla. Espero su respuesta. Su fiel alumna, Twilight Sparkle. Twilight Sparkle. Listo,
Bien, mándala. ¿Ahora? Pues claro. No lo sé, Twilight. La princesa Celestia está ocupada por la celebración del verano. Y eso es pasado mañana. Claro, Spike. Pasado mañana es el milésimo año de la celebración del verano. Es imperativo que la princesa lo sepa ahora. Impera... ¡Importante! Entiendo. Listo, va en camino. Pero no esperes de pie. No me preocupa, Spike. La princesa confía mucho en mí. En sus años como mi mentora, jamás ha dudado de mí. ¿Ves? Sabía que actuaría de inmediato. Mi querida y fiel alumna Twilight, tú sabes que valoro tu diligencia y que eres de toda mi confianza. Pero tienes que dejar de leer esos libros polvorientos. Querida Twilight, no todo en la vida es estudiar para una pony. Te envío a supervisar los preparativos de la celebración del verano, donde se realizará en Ponyville. Y tienes una tarea aún más importante por cumplir. ¡Haz amistades! Mira lo positivo, Twilight. La princesa dijo que te quedes en la biblioteca. ¿Eso no te hace feliz? Sí, es verdad. Además, tengo razón. Supervisaré todo rápidamente e iré a la biblioteca a buscar pruebas de la profecía. ¿Y cuándo harás amistades como la princesa dijo? Dijo que viniera a supervisar. Soy su alumna y haré mi deber real, pero el destino de Equestria no depende de mis amistades. Gracias, señores. Tal vez los ponis de Ponyville hablen de temas interesantes. Por favor, solo inténtalo. ¿Hola? Bueno, eso fue interesante. Lista oficial de la supervisión de la celebración. Número 1, preparación del banquete. Sweet Apple Acres. ¡Yeeha! Acabemos con esto. Buenas tardes. Mi nombre es Twilight Sparkle. ¿Cómo estás, señorita? Me da un enorme placer conocerla. Soy Applejack. Aquí en Sweet Apple Acres nos gusta hacer amistades. ¿Amistad? De hecho, yo quería. Bien, ¿qué puedo hacer por ti? Pues he venido a supervisar los preparativos para la celebración del verano. ¿Estás a cargo del banquete? ¡Claro, como el azúcar! ¿Quieres una muestra? Ah, solo si no es muy tardado. ¡Almorzar, compañera! Bien, ¿qué tal si les presento a la familia Apple? Gracias, pero de verdad tengo prisa. Ella es Apple Fritter, Apple Bunkin, Red Gala, Ready Golden Delicious, Caramel Apple, Apple Strudel, Apple Tart, Baked Apples, Apple Cinnamon Crisp, Big Macintosh, Apple Bloom y... ¡La abuela Smith! ¡Despierta, abuela Smith! ¡Hay visitas! ¿Qué? La comida. Ya llegué. Paciencia. Pues, yo diría que ya son parte de la familia. Gracias. Bueno, veo que el banquete está listo, así que nos vamos ahora. ¿No se quedarán a almorzar? Lo siento, pero tenemos muchas cosas que hacer. Bueno. Banquete revisado. Ahora el clima. Ay, comí mucho pastel. Se supone que una Pegaso llamada Rainbow Dash despeja el cielo. Pues no hace un buen trabajo, ¿o sí? disculpa. Voy a ayudarte. ¡Ups!
que exageré. ¿Qué tal esto? ¡Mi propio y patentado secador Rainbow! No, no, no. No es nada. Ha sido un placer. No me digas. Eres Rainbow Dash. La única y original. ¿Por qué? ¿Sabes de mí? Tú eres la que tiene que despejar el cielo. Soy Twilight Sparkle. La princesa me envió a ver el clima. Sí, sí, eso es fácil. Lo haré en un segundo, en cuanto acabe de practicar. ¿Practicar para qué? ¡Los Wonderballs! Se presentarán en la celebración mañana y voy a mostrarles mis trucos. ¿Los Wonderballs? Sí. ¿Los más talentosos de toda Equestria? ¡Exacto! Por favor, no aceptarán a una Pegaso que no mantiene el cielo despejado ni por un día. Oye, lo podría despejar en 10 segundos. Demuéstralo. Una vuelta más y vamos. ¿Qué te dije? 10 segundos exactos. Nunca defraudo a Ponyville. Deberías ver la expresión de tu cara. Eres graciosa, Twilight. Quiero conocerte mejor. ¡Guau! ¡Qué sorprendente! ¡Espera! Se ve bonito si te acostumbras. Decoración. Bellísima. Sí, la decoración se ve linda. No tardaré. Pronto iré a la biblioteca. Es muy hermosa. La decoración no. ¡Ella! No, no. ¡No! ¡Ay, claro que no! Mis escamas, ¿se ven bien? Buenas tardes. Dame un momento. Estoy en la zona de acción. ¡Ah, sí! El brillo queda con todo, ¿no es así? Rarity, eres tan talentosa. Ahora, ¿qué se les ofrece? ¡Ah! ¡Por mis estrellas! ¿Qué le pasó a tu peinado? Oh, ¿hablas de mi melena? Es largo de contar. Solo veré la decoración y te dejaré tranquila. ¿Dejarme tranquila con ese peinado? Espera, ¿a dónde vamos? ¡Auxilio! No, no. Muy verde, muy amarillo, esponjado, le falta volumen. Muy alto, muy brillante. Adelante, querida. ¿Y vas a decirme de dónde vienes? Yo... ¡Uy! ¡Enviada! ¡De Canterlot! ¿Canterlot? ¡Ay, qué envidia! El glamour, lo sofisticado. Siempre he soñado con vivir allá. Estoy ansiosa porque me lo cuentes todo. Seremos las mejores amigas, tú y yo. ¿Esmeraldas? ¿Cómo se me ocurre? Déjame traerte rubíes. ¡Corre! ¡Antes de que quiera pintarme de otro color! ¿Acaso no era maravillosa? Tranquilo, enamorado. ¿Qué sigue en la lista? música. Es lo último. A ver, alto, por favor. Disculpe, señor. No se ofenda, pero su ritmo está ligeramente acelerado. Ahora, síganme todos. Y uno, y dos. Y un, dos, tres. ¡Hola! ¡Ah! Perdón, lo siento. No quería asustar a nadie. Vine a supervisar la música y es muy hermosa. Soy Twilight Sparkle. ¿Cómo te llamas? Soy Fluttershy. Disculpa, ¿qué dices? Me llamo Fluttershy. No escuché nada. ¡Fluttershy! Bueno, veo que tus aves volvieron. Así que todo está en orden. Sigue trabajando. Muy bien. Fue muy
muy fácil. ¡Ah! ¡Un bebé dragón! ¡Oh! ¡Jamás había visto un bebé dragón! ¡Qué ternura! Vaya, vaya, vaya. ¡Qué bien habla! No sabía que los dragones hablaban. Eso es realmente hermoso. Ni siquiera sé qué decir. En ese caso, mejor nos vamos. Espera, espera. ¿Cómo se llama? Soy Spike. Hola, Spike. Soy Fluttershy. ¡Wow! ¡Un dragón que habla! ¿Y de qué hablan los dragones? Pues, ¿qué quieres saber? Absolutamente todo. Bueno, comencé como un lindo huevo verde y morado. Y esa es la historia de mi vida entera. Bueno, hasta este día. ¿Quieres oír lo de hoy? ¡Ay, sí! ¡Por favor! De verdad, lo siento. ¿Cómo llegamos tan rápido? Este es mi alojamiento en Ponyville y mi pobre dragón debe dormir. ¡No es cierto! ¡Ay, mira eso! Ya no puede ni mantener su equilibrio. Pobrecito, debemos llevarte a dormir. Sí, sí, eso es lo que haré. Bueno, adiós. ¡Qué modales! Perdón, Spike. Debo convencer a la princesa de que la profecía es cierta y no hay tiempo. Necesito soledad para estudiar sin que esas locas ponis quieran hacer amistad. ¿Dónde está la luz? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Hola, soy Pinkie Pie. Hice esta fiesta para ti. ¿Te sorprendió? ¿Sí? ¿Sí? ¡Muchísimo! Pero aquí no se hace ruido. ¡Tonterías! ¿Qué clase de fiesta sería en silencio? ¡Te lo diré! ¡Aburrida! Verás, yo te vi cuando llegaste, ¿recuerdas? Dijiste hola y dije... ¡Ah! ¿Recuerdas? Jamás te había visto, así que debía ser nueva. Conozco a cada pony, a cada pony en Ponyville. Si eres nueva, no conoces a nadie. Si no conoces a nadie, no tienes amigas. Sin amigas, estás sola. Es muy triste. Y tuve una idea. Por eso dije... ¡Oh! Le haré una súper espectacular bienvenida e invitaré a todas mis amigas de Ponyville. ¿Ves? Ya tienes muchas, muchas amigas. ¡Estás bien, dulzura! ¡Oh, está llorando de felicidad! Salsa picante. ¿Qué? ¡Está rica! ¡Twilight! ¡Pinkie Pie organizó un juego! ¡Vamos! ¡No! ¡Todas las ponis aquí están locas! ¿Sabes qué hora es? Es la víspera de la celebración. Nadie debe dormir para poder ver salir el sol. Deberías animarte, Twilight. ¡Es una fiesta! Creí que podría estudiar los elementos de la armonía, pero fui ingenua. Esta ridícula convivencia me lo ha impedido. Según la leyenda, el día más largo del milésimo año, las estrellas la liberarán y traerá la noche eterna. Espero que no sea verdad. Espero que sea solo un cuento pony. ¡Eh, Twilight! ¡Es hora de ver el amanecer! ¿No es emocionante? ¿Te emociona? ¡A mí sí! ¡Nunca me emocioné tanto! Excepto la vez que llegaste a Ponyville y dije... ¡Oh! ¿Pero quién puede superar eso? Potros y potrancas, como alcalde de Ponyville, es mi privilegio anunciar el comienzo de la gran celebración de verano. En unos momentos, la ciudad verá el mágico amanecer y va a celebrar este, el día más largo del año. Y ahora es un gran honor presentarles a la reina de esta tierra, la pony que nos da el sol y la luna diariamente, la buena, la sabia, la creadora de armonía en toda Ecuestria. ¿Listos? ¡La princesa Celestia! ¿Eh? Esto no es bueno. Mantengan la calma, ponis. Debe haber una explicación razonable. ¿Está oculta? ¡No está! ¡Ah! ¡Wow!
sí que es buena. ¡Oh, no! ¡Nightmare Moon! Oh, mis queridos súbditos. Hace mucho que no veía sus preciosos rostros que adoran el sol. ¿Qué le hiciste a la princesa? ¡Quieta, niña! ¿Qué? ¿No soy tan noble para ustedes? ¿No saben quién soy? ¡Oh! ¡Oh! ¡Más acertijos! ¡Chucky Smokes! ¿O qué tal la reina mala? ¡No! ¡Black Snooty! ¡Black Snooty! ¿Mi corona no cuenta porque fui aprisionada durante 1000 años? ¿No recuerdan la leyenda? ¿No vieron las señales? Yo sí. Y sé bien quién eres. Eres la mera en la luna. Nightmare Moon. Vaya, vaya, vaya. Una pony que me recuerda. Debes saber qué hago aquí. Has venido a... Recuerden este día, ponis, porque es el último. Desde este momento, la noche durará para siempre. Continuará.